activó la alarma. ¿Lo sabías? Aún tengo contactos en la policía. Gedik cometió un error. ¿Crees que quería que lo pillasen? Lo abandonaste, Kay. Ahora tiene que elegir o el imperio o a prisión. Cálmate. Gedik conocía los riesgos. Siempre he trabajado mejor sola. Eso me suena a Rico. No a ti. Basta de charla. ¿Estás bien? ¿Te he hecho daño? Aunque fuera así, estabas roto. No, soy así. Sin el chip de obediencia de Jalen, soy un mero droide de combate. Infiltrarme y asesinar es lo que hago. ¿Fuiste tú? Le dije que no lo hiciera. Secretos, contactos, créditos. Soy yo quien lo regula. Kay. Necesitamos dos hackers, ¿no es así? Pues aquí está la mejor. Ya no. Una nave, tripulación, un gran golpe. Sabía que lo conseguirías. Yo solo estoy aquí para rematarlo. Mira, Kay, lo entiendo. Pero el botín es lo primero. Es necesaria. La necesitas. Y esa marca de la muerte no se va a ir. Me alegra verte otra vez. Bueno. Tienes mucho que contarme, niña. ¿Qué haces aquí? Jalen me dijo que querías artillería y no es barato. Ya falta poco. Cuando esto acabe, nos libraremos de la marca de la muerte. Hola. ¿Qué quieres, Kay? La quiero lejos de mi nave. No. Me refiero a cuando acabemos con esto y seas una de las más ricas de la galaxia. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué más da? No puedes contestar. Quiero mi parte. Y que Rico se vaya. Quieres ser libre, Kay. Y para eso tendrás que dejar de competir con un fantasma y empezar a ver lo que tienes delante de ti. Me abandonó con un blaster y una ficha de casino, Jalen. Con 12 años. Vale. ¿Te cuento un secreto? Nací en una familia rica. ¿Secreto? De no haberme contratado, serías un objetivo. Mi familia construía naves en Corelia. Éramos adinerados, poderosos, y nos odiábamos entre nosotros. Entonces llegó el Imperio, notó la debilidad y nos destruyó. El odio acabó en asesinato. Y aquí estoy, el último superviviente. Y se lo debo todo a ND5. Pero sobreviviste. El odio de mi familia destruyó nuestro futuro, Kay. Tu madre es una de las mejores hackers que he visto. Y quiere que acabes con esto más que nadie. Más que yo. Es tu tripulación. ¿Y ahora qué? Tú conoces la mansión de Sliro mejor que nadie. Así que no me sorprendería que necesitásemos la llave maestra de códigos que siempre lleva encima. Me han dicho que está negociando algo entre los Zerg-Besh y el BSI, el Buró de Seguridad Imperial. Infíltrate, consigue la llave y reúnete con la tripulación Encanto. Entonces, daremos el mayor golpe que se haya visto en la galaxia. Hey, Rico ha asegurado una lanzadera de clase Lambda. Te envío las coordenadas y ten cuidado. Nos vemos, ND. Vale, Kay. Okay.
Uy, uy, uy. Tienes por aquí unas cosas que te han enviado, Kay. ¡Genial! No se puede correr. Ah, me gusta mucho más este. Vamos a conducir. Disculparte por el... Es que me siento decepcionado. No hay nada que podamos hacer. Es su trabajo, su tripulación. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Ya, lo sé. Veo que aún tienes mi blaster. Sabes, la batería es de segunda mano. Se calienta fácilmente. La arreglé hace años. Anda. ¿Y qué más has hecho? Ya, mira, paso de esto. Tienes razón. Mejor centrarse en el trabajo. Sleiro ha quedado con unos imperiales en un puesto del BSI. No hay mayor seguridad en la galaxia, pero es nuestra única opción. Con esta nave podremos colarnos, cogerle la llave maestra y largarnos sin que nos vean. ¿Contigo? No, Nix y yo nos encargamos. ¿Sabe pilotar una lanzadera imperial? ¿Y tú? Vale, sé que soy la última persona de la galaxia con la que quieres estar. Pero esto requiere dos hackers. ¿Qué pensabas hacer? ¿Improvisar? Llevo improvisando toda la vida. Y no me ha ido tan mal. Ahora no te servirá. Tú... no te pongas en medio. Claro. Pero en cuanto empecemos, habrá que llegar hasta el final. ¿Preparada? Sí.
Ok. Sí, estoy lista. Acabemos de una vez. Genial. Detrás de ti. Te dije que funcionaría. El BSI busca rebeldes, no lanzaderas robadas. Menos humos, Rico. Ya lo celebraremos. En los viejos tiempos, ¿eh? ¿Ah, sí? Voy a por esos planos antes de que salgas por patas. Quería decir que no importa. Vale, busquemos el punto de encuentro, cogemos la llave y nos largamos juntas. Aprieta el botón, Nix. Ese es el terminal. El guardia. Yo me encargo. ¿Otra vez entrenamiento de combate? Uy. Buen trabajo, niña. Ayúdame a hackearlo. Parece que Sliro va a verse con un oficial importante del BSI en los niveles superiores. Esta es la nuestra. Sube por la cinta transportadora. Yo me encargo de que no se mueva. ¿Qué? ¿Tú no vienes? Necesitas ojos y oídos. Te guiaré por el comunicador y desactivaré las alarmas desde aquí. Así que yo lo hago todo y tú te rascas la barriga. Oye, Kay, aquí hay algo que no tiene sentido. Hay demasiados agentes de los Zerek Besh. Quiero echarle un ojo a todo esto. Vale. ¡Han visto, Nix! Vale. Y con... Entonces, hacia adelante, ni de puta coña. No, y hacia atrás tampoco. ¡Ah!
Oye, la cinta vuelve a moverse. Creía que te encargabas del tema. Ha saltado la anulación de emergencia, pero no pasa nada. Ya, qué fácil decirlo. ¡Ay! ¡Me han visto, Nix! Oye, la cinta vuelve a moverse. Creía que te encargabas del tema. Ha saltado la anulación de emergencia, pero no pasa nada. Ya, qué fácil decirlo. Válgame. Más adelante hay una trampilla de mantenimiento en el suelo. Úsala. Oh. Espera un momento, tienes compañía. Supéralo sin que te vean. Gracias, Nix. Vamos para adentro. Vale, tú sigue adelante por el pasadizo de mantenimiento. ¿Seguro que por aquí se llega donde es Liro? Al menos con esto fíate de mí, niña. Kay, malas noticias. Cuando la cinta transportadora se reactivó, te detectó uno de los víbora. Supongo que no puedo contar con que me ayude nadie. ¿Cuánto lograron ver? No lo sé, pero se dirigen al centro de extracción de datos como tú. Tienes que llegar allí primero y borrarlos, o todo nuestro golpe. Sé lo que está en juego. Abre aquí. ¿Crees que puedes abrirme esa trampilla? Vale.